¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy nos desplazaremos al estado mexicano de Michoacán, que lucha por acabar con la violencia que pone en jaque casi a diario la vida de sus residentes. La actividad de los cárteles de la droga ha convertido la zona en uno de los puntos más violentos del país. Comprobaremos cómo es la situación que se vive en sus calles y analizaremos todas sus repercusiones. Y tras este reportaje, seremos testigos de los esfuerzos que se están efectuando para proteger los cenotes de la península de Yucatán, una maravilla natural que tiene conexiones con la ancestral cultura maya. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Los llamados cárteles de la droga hacen de Michoacán uno de los estados más peligrosos de México. Ecologistas tratan de salvar estos tesoros naturales venerados por los mayas. La fuerte presencia de los llamados cárteles de la droga hacen de Michoacán uno de los estados más peligrosos de México, con un registro cercano. Solo durante el mes de marzo del presente año, de 250 homicidios según fuentes oficiales. Nuestro corresponsal en ese país se trasladó hasta este estado para hacer un análisis in situ de la realidad michoacana, que sus propios habitantes tildan de violenta, impune y hasta olvidada. Este es un trabajo especial de Juan Carlos Aguirre. El mariachi y su música es cultura y alegría, pero hoy por estas calles suena a dolor. Aquí van algunos de los 20 cuerpos que fueron baleados el pasado 27 de marzo durante un palenque en la población de Sinapecuaro, la masacre perpetrada por miembros de bandas delincuenciales que buscan el control de la zona oriente del estado de Michoacán serían los responsables. Entraron como media hora entonces. Media hora y los policías nomás, no, los de aquí nomás no, nomás no. Y pues que había muchos niños, decían, platicaban pues, y pues sí, nos espantamos mucho. 17 hombres y 3 mujeres cayeron en medio de la pelea de gallos de esa noche. Semanas atrás, 11 fueron ejecutados en otra población de Michoacán. La cuenta sigue con 4 homicidios en Ciudad Hidalgo, 2 más en Morelia, un par de periodistas, un alcalde, su asesor. Titulares rojos abren las noticias en la zona. Las bandas que están ahí, operando, pero ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Eso no fue cierto. Llegaron a matarlos, a todas las familias, a niños, a señoras, a señoritas. Llegaron a matar a todo el mundo. De los 20 ejecutados en Sinapecuaro, solamente menos de 5 eran objetivos criminales. Los demás fueron ciudadanos que estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Según cifras oficiales, marzo cerró con 250 homicidios dolosos, un promedio de 8 asesinatos al día dentro de los 713 municipios y más de 10.000 comunidades que conforman el estado de Michoacán. El saber qué sucede en la entidad so pena de amenazas de muerte. No digas nombres, no recibas identidades. Ahí es una guerra de cárteles en donde hay grupos armados de civiles llamados nombrados grupos de autodefensa. También hay un conjunto de cárteles que se hace llamar Cárteles Unidos, que se fusionaron, digamos, unieron fuerzas para evitar que el Cártel Jalisco Nueva Generación continúe avanzando a otros municipios y que tenga cada vez más control del estado, de municipios del estado. También, porque los viejos grupos de poder fáctico, la vieja mafia del poder, también está, muchos de ellos actúan con complicidad con los grupos de la delincuencia, para desestabilizar, para desacreditar,
a los nuevos gobiernos de Morena que han ganado en sus estados. El nuevo gobierno del estado tiene 6 meses en el poder. Puede ser poco para devolverle la calma a un territorio cundido de al menos 8 cárteles de la droga, dentro de los números más amables. Otros datos calculan que esas cifras podrían pasar de los 20 grupos armados al margen de la ley. Definitivamente hace falta ya que se considere la situación de el antisistemismo, de la ruptura de la gobernabilidad que están dando este tipo de cárteles, este tipo de grupos de delincuencia organizada, y quizá sea el momento de considerar la declaración de que existe una guerra civil en México por la misma situación de violencia y de los picos históricos de muertos. México está metido en la lógica o en la lógica de la guerra, pero contra la pobreza, el abandono y el olvido, la bancarrota, la corrupción, la impunidad y los privilegios que habían hecho del país un verdadero desorden. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en México están 8 de las ciudades más peligrosas del mundo y 2 se ubican en Michoacán, Zamora y Uruapan. Morelia estaría en la casilla número 13. Reorganizamos la estrategia contra el crimen o vamos a acabar haciendo de la 4T un permanente cementerio. El gobierno federal y estatal afirman que las estrategias en materia de seguridad existen, son dinámicas y van cambiando, pero también denuncian que durante el gobierno anterior de la entidad fue poco lo que se hizo en la lucha contra el crimen organizado. Entre el mes de enero y mediados de marzo, el gobierno federal ha traído a Michoacán al menos a 3.100 uniformados, pero la respuesta del crimen organizado pareciera ser desafiante. En solo 3 días, 24 personas fueron asesinadas, por lo menos que se conozcan, y es que expertos afirman que es difícil tener un número exacto de los caídos en el estado. Sobrevolamos Morelia, donde viven cerca de 900.000 personas. Entre calles de barrios populares se hacen cateos y operativos policiales para desarticular el narcomenudeo y el sicariato. Es mediodía. Estamos haciendo una labor álgida, ardua, en conjunto con las autoridades federales, a efecto de contrarrestar esos índices tan altos que se han manejado en algún momento, sobre todo en el tema del homicidio. Entonces, en primera instancia, lo que ves es a una policía estatal que está con el ciudadano realizando sus actividades de protección. Luego ves a la Guardia Nacional que está dándole protección al policía estatal y posteriormente dando la seguridad a todo el conjunto, está el Ejército Mexicano. Existe una muy buena coordinación con la 21 Zona Militar, quien tiene aquí, repito, desplegados más de 400 efectivos, con la Guardia Nacional, que también tiene desplegados efectivos, y nosotros que estamos coordinando también la parte de los puestos de seguridad en los principales cruceros para ver si identificar si por ahí pudiera pasar algún grupo delictivo. Cerca de 480 operativos al día se hacen en todo el estado. La creación de un nuevo grupo de inteligencia también permite establecer trabajos más certeros en la lucha contra el narcotráfico. Policía estatal y fuerza militar estudian y aplican la estrategia. Buscan que el diseño del plan se haga con los estados vecinos. Michoacán tiene 45 municipios frontera con Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Colima y Estado de México. Esa limitancia de 45 municipios con 46 de otros estados hace por sí misma una situación de conflicto, porque una organización delictiva puede cometer algún ilícito de la parte de un estado y fácilmente brinca, pasa al otro estado y ya no, aparentemente no pasa nada. La Fuerza Pública de Michoacán quiere luchar sin fronteras y si bien podría disminuir el número de homicidios diarios, esto no quiere decir que las bandas se replieguen. El crimen organizado hace fuerza para adueñarse de las cadenas de valor y producción con la premisa de imponer un estado fallido si no hay complicidad o convivencia. Llegan a formar parte de la cultura y familias de los territorios que intentan manejar. Cuando el ejército, y lo hemos visto en distintas partes de Michoacán, empezó a regresar para tomar, rescatar estos pueblos carreteras, lo primero que se topó antes de los grupos armados haciéndole frente para que no avanzara el ejército fue movilización social. Mujeres, con niños, con personas de la tercera edad,
pagados por los cárteles para evitar que siguieran avanzando. La delincuencia anida, crece, se reproduce, se fertiliza en la pobreza. También hay un Michoacán pobre que merece oportunidades y que las busca desesperadamente, que las busca desesperadamente en la delincuencia. Tenemos 2 años de pandemia en México. Hoy empezamos apenas a salir y empezamos la recuperación económica de México. Pero no necesariamente eso es la pobreza. A veces son los valores, porque ¿cuánto puede ganar un delincuente? A veces gana, si es que le pagan, gana 5,000 o 6,000 pesos al mes. Si es que le pagan. A veces son hasta reclutados. Entonces, no es la pobreza por sí. Cae el sol sobre Morelia. El peligro aumenta cuando la noche y su oscuridad es la madre de todos los vicios. Vamos a un operativo en zonas que solo es mejor no transitar. ¡Nos vemos, jefe! ¡Jefe, con cuidado! Sí, gracias. Nos vemos, comando. Más de 300 uniformados entre policías y militares hacen operativos en los 4 cuadrantes en los que está dividida la capital michoacana. Buscan presencia e imponer lo que llaman zonas de paz, pero que además este tipo de operativos aumentan en los días en que se cometen delitos, como hoy, que 2 personas fueron acribilladas en una pelea entre bandas ligadas al narcotráfico. Pasan las 9 de la noche, sirenas dan luz a las calles, alertan a los habitantes. Algunos sospechosos son detenidos y llevados a investigación, rutina hasta el amanecer. Es que es la primera vez que veo y yo digo, bueno, pues si el chavo no está haciendo nada, se identifica, pues que se vaya. Y si traes algo, pues ya sabrá la autoridad. La ubicación de Michoacán lo hace una zona estratégica para el paso de estupefacientes, no solo dentro del territorio mexicano, sino también hacia Estados Unidos. El contrabando dice presente y está a merced de la delincuencia cuando el territorio cuenta con el principal puerto marítimo hacia el continente asiático. Nosotros vivimos a un lado del país que es el principal productor de armas en el mundo. Y hay un gran contrabando de armas que México recibe fruto del contrabando del mercado libre que se da en Estados Unidos para que la gente pueda adquirir armas. Mientras el vecino del norte critica, le recuerdan desde México que es parte del problema. Al cierre de esta entrega, el mes de marzo termina como el periodo más violento para el país en lo que va del año, con 12,220 homicidios dolosos, promedio de 72 caídos diarios. Más de 30,000 desplazados solo en la llamada Tierra Caliente de Michoacán. México, como un país que está inmerso en una situación de violencia generada por cárteles y delincuencia organizada, empieza a normalizar ciertos hechos. Pero eso es lo que quieren los delincuentes, que el miedo nos paralice o nos haga huir, como han huido miles de personas en comunidades enteras que hay en la Tierra Caliente que hoy están vacías. La condición necesaria e indispensable para acabar con el crimen y pacificar Michoacán y vencer el miedo, la condición indispensable es que le duela al gobierno el dolor de las muertes de Michoacán. No es que no me duela, sí lo vivo y lo siento. Cada que me llega un reporte de otro lesionado o un accidentado o un homicidio, me preocupa porque son datos que se van a los números fríos, a la estadística y qué es lo que refleja el pulso de Michoacán. Claro que me preocupa. Se ha planteado no combatir la violencia con la violencia, sino combatir la violencia que se tiene por los grupos de la delincuencia a través de políticas sociales, y a través de una política de atención del Estado mexicano hacia esos sectores que lamentablemente se han caído o se han vinculado con este tipo de grupos.
Creo que urge remediar esa desigualdad territorial, porque si no, Michoacán será un vórtice que nos acabará arrastrando a todos. Y ya no será la violencia de Michoacán, sino la michoacanización de nuestra nación. Según la Fundación Mexicanos Primero Michoacán, el Estado proyecta al finalizar 2022 3.060 homicidios dolosos versus los 2.700 del 2021, siendo la impunidad el aliento para el crimen. ¿El sistema judicial es el talón de Aquiles? Podría decir que hay parte de ello. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Michoacán, México. México es uno de los países del mundo con mayor biodiversidad, con áridos desiertos y húmedas selvas, costas embravecidas e impresionantes picos montañosos. En la península de Yucatán, hogar de la cultura maya, activistas medioambientales locales trabajan para proteger un sistema subacuático único, los cenotes. Sumerjámonos en ellos en el siguiente reportaje. Eric Sosa está a cientos de kilómetros del mar, pero necesita su equipo de buceo para el lugar al que se dirige. Va a las cuevas subacuáticas de la península de Yucatán. Está listo para bucear. Atraviesa la jungla hacia un agujero enorme en el suelo. Esto es un cenote, de la palabra maya tzonoot, un ecosistema único que se encuentra solo en esta región del planeta. Sosa desciende al submundo maya. La península de Yucatán, en la punta suroriental de Norteamérica, es una región geográfica sin parangón. Formada entre el Golfo de México y el Mar Caribe, tiene 200.000 kilómetros cuadrados y es prácticamente plana. Está cubierta por bosques subtropicales. Rafael López es geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha estudiado esta región en profundidad. Bueno, la península de Yucatán en realidad es lo que nosotros llamamos una plataforma carbonatada, que la península de Yucatán son depósitos marinos, que se depositan como en playas. Y la península de Yucatán es justamente un depósito carbonático, de carbonato de calcio, de depósitos de entre playas, arrecifes. Ahora, la península de Yucatán ha funcionado como una plataforma carbonatada desde el Jurásico. O sea, hace 120, 130, 140 millones de años, las montañas se forman cuando existen fuerzas tectónicas que presionan una roca y esa roca se eleva. La península de Yucatán ha sido estable desde al menos hace 500.000 años. Y luego, cuando el último descenso del nivel del mar, pues es que queda expuesta. Entonces, por eso vemos que es justamente muy plano todo, es todo muy llano, sin grandes elevaciones, y es todo compuesta de carbonato de calcio. Y aunque la península de Yucatán no tiene mucha altura, tiene mucha profundidad. Toda la región está salpicada por lo que los mayas llamaban cenotes, enormes estructuras en la superficie parecidas a un pozo que se adentran en las profundidades de la tierra. La palabra cenote es una palabra con la que se ha denotado a este tipo de cuevas subacuáticas que hay en la península de Yucatán. Tenemos que ver que el carbonato de calcio es muy soluble bajo ciertas condiciones. Si tenemos carbonato de calcio y le echamos ácido, pues vamos a ver que ese carbonato de calcio empieza a hacer pues unas burbujitas, empieza a efervecer. Eso significa que se está disolviendo. Entre el nivel del mar y la roca casi no hay espacio. Y el mar, como la roca es muy porosa, penetra hacia adentro de la tierra, haciendo un lente de agua dulce, una cuña de agua salada, perdón, de agua marina. Y encima de esa agua tenemos un lente de agua dulce, que es producto de la lluvia. Cuando esos dos lentes de agua flotan uno encima del otro, esa zona es muy agresiva con la roca y disuelve mucho el carbonato de calcio. Esa es una de las formas en las que se forman ese tipo de cueva. En la península de Yucatán hay al menos 6.000 cenotes, ecosistemas únicos conectados por corrientes subterráneas que eran sagrados para los mayas. Su camino al mundo subterráneo y un recurso vital de agua.
Para los de la zona, específicamente de la península de Yucatán, pues estos eran lugares sagrados, porque era una manera de idolatrar a sus dioses y lo usaban para hacer sacrificios, para pedir buena cosecha, para pedir la lluvia. Sin embargo, hoy no reciben las mismas reverencias. En el siglo XXI son importantes destinos turísticos para una región cuya economía depende de los visitantes internacionales, donde complejos de playas como Cancún y Tulum reciben más de 7 millones de turistas al año. Marcos Montoya es gerente del cenote Siete Bocas, cerca de Cancún, donde varias de estas dolinas inundadas se han adaptado a propósitos turísticos. Hasta que esta zona en particular empieza a ser un poquito más famosa y empiezan a conocerse cavernas o pozos dentro de la selva que muchas personas curiosas de este país e extranjeros se interesan por esto y empiezan a venir poco a poco dentro de la selva en caminos muy, muy difíciles hasta conocer estas cavernas, que esto se va haciendo de boca en boca más común y conocido en esta ruta. Tienen normas, no usar protector solar ni repelente de insectos ni maquillaje, nada que pueda alterar el delicado equilibrio de la naturaleza. Pero no todo el mundo es consciente. Que mayormente las personas de afuera son las que respetamos más estos lugares, o sea, son las personas que respetan más los sitios como estos que los nativos. En algunos lugares, por ejemplo, como en Yucatán, hay mucha desinformación sobre este tema de que tenemos que cuidarlos, son un cuerpo de agua. Prácticamente es donde nosotros sacamos el agua potable porque es el agua dulce. Y los más remotos se han convertido en un lugar en el que echar residuos. El agua que está en el subsuelo. Porque en Yucatán no hay ríos. Y el agua que está en el subsuelo de la península de Yucatán está interconectada por este sistema de cenotes. Para decirlo claramente, si yo tiro una basura en un cenote a 20 kilómetros, estoy afectando a todo lo que está de ahí hasta el mar. Aquí es donde intervienen Eric y sus colegas. Pues somos un equipo de buzos, desde los niveles más básicos hasta niveles técnicos, instructores de buceo técnico, y pues nos dedicamos al saneamiento de cenotes y grutas en el estado de Yucatán. Sábado por la mañana, el equipo de Eric llega a un cenote identificado como uno de los más contaminados. Desayunan juntos y se preparan para un duro día de trabajo. Son optimistas, inspirados por la labor que tienen por delante. Luis Quijano es buzo profesional de cuevas. Kai Nicté es una de las personas que fundó este grupo. Realiza fotografía subacuática. Karen Aguirre, legisladora de Desarrollo Sostenible para el Estado de Yucatán, y otros profesionales están listos. Usan cuerdas para descender y entonces bucean. Eric nos muestra esta experiencia. A nivel superficial y podemos ver la cantidad enorme de residuos sólidos que desafortunadamente van a parar ahí en esos ecosistemas tan impresionantes. Para hacer el saneamiento tiene todo un protocolo, ¿no? Si hay algún elemento que te pueda dañar, ¿no? Por ejemplo, vidrios rotos o algún elemento químico incluso. Pueden ser buzos técnicos, pueden ser buzos recreativos. Si son dos tanques o más tanques, si necesitamos técnicas verticales. Extrayendo un neumático. Hay sedimento que es muy volátil, entonces pues eso puede ser un problema, ¿no? Cuando se levanta te puede reducir la visibilidad a cero, ¿no? No puedes ver tu mano pegada a tu cara. Lamentablemente es bastante común. En muchos cenotes hemos encontrado baterías alcalinas, celulares, y bueno, aquí la imagen es una batería alcalina, ya se ve antigua porque ya se ve corroída, ya liberó sus contaminantes. En ese caso tiene aproximadamente 5 metales pesados, y se estima que una sola batería de esas puede contaminar como 167 mil litros de agua, ¿no? Entonces, las malas prácticas que tenemos de echar las cosas a un hueco y ya no está. Todas las televisiones tienen elementos contaminantes, estas mucho más por el, no me acuerdo cómo se llama, el telescopio. No lo encontramos en ese momento, esperemos que nada más
no estuviera ahí. La realidad es que dices, ni siquiera te dan ganas de agarrarlo, ¿no? Pero bueno, no se puede quedar ahí. En este caso es un pañal. Son materiales que tardan mucho tiempo en degradarse. Impresionante la cantidad de residuos que puedes encontrar. A veces no sabes ni dónde empezar. Lamentablemente hay muchas veces que hay cosas que son muy pequeñas o ya están en un proceso de degradación, ya están degradando. Y ya pues, los pedacitos microplásticos, eso ya no hay manera realmente de sacarlos y pues eso se van a quedar ahí generando un problema. Es un tobogán de algún juego infantil que alguien tuvo la grandiosa idea de ir a arrojar al cenote, no sabemos con qué. Y bueno, hay todas las labores, ¿no? Desde sacar esa cosa ahí atorada en una piedra como 15 metros hasta tener que subirlo con una cuerda. Hoy el equipo de Eric ha sacado 30 bolsas de basura del suelo del cenote. Pesan 149 kilos. No se quejan del esfuerzo, pero realmente no disfrutan con lo que hacen. No, la honestamente es que no me encanta. Yo prefería estar explorando, nada más disfrutando de estos ecosistemas, ayudando a actividades de investigación. Si tuviese la elección, no los haría. Pero pues tampoco podemos taparnos los ojos y hacer como que no pasa nada. Es muy triste. De hecho, este ya lo limpiaron. Tendrás 7 meses tal vez, o un año creo. Es un poco decepcionante, ¿no? Ver que te esfuerzas y regresas 15 días después y no hay mucho cambio, y esa es la intención de empezar con la educación ambiental, porque pues tal vez no está llegando ese mensaje, ¿no? O sea, se está limpiando, pero pues sí hay que llevar esa información a los habitantes o a la gente que los visita, ¿no? Si hay algo que Eric y su equipo han aprendido es que hay que tomar más medidas. Las actividades de saneamiento por sí solas no son suficientes. Ha habido muchos casos en donde se limpia el cenote un día y a la semana ya está igual o peor. Entonces es necesario tomar otras acciones. Realizan este trabajo desde 2016. Desde hace 2 años, el gobierno estatal colabora con actividades para la comunidad local. Sobre todo, tratan de transmitir un mensaje a los niños. Pues la intervención con los niños, que es nuestro centro de atención. Los niños jalan a las mamás, jalan a los papás, ¿no? Y pues sobre todo, ¿qué puedo hacer yo en la comunidad, en mi casa, ¿no? O en la tiendita de la esquina, o hasta en la milpa, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder evitar que nuestros recursos naturales se contaminen? Más de 500.000 de personas conforman las comunidades mayas rurales de interior de Yucatán. Cambiar la cultura es difícil. De que la gente que obedezca, ellos que no tiren la basura, ellos tiran la basura cuando come algo o refresco o comen sus empanadas, lo agarran y lo tiran por el cenote, por eso se queda sucio. El agua de los cenotes de esta ciudad no se puede beber, pero poco a poco está calando el mensaje. Hay algunas personas que lo ensucian. Lo ensucia mucho y que no voy a tirar mucha basura en ningún lado, y cuando lo tira tengo que tirarlo en un bote de basura. Además de llegar a los niños, hay incentivos económicos. Si la gente en comunidades pequeñas como esta, por ejemplo, nos ayuda separando lo valorizable, ¿no? Separando lo que es posible de poder generar una forma de reciclaje de esto. Esto le da un incentivo económico al municipio para que pueda recolectar y hacer que esto sea factible. Entonces estamos construyendo de abajo para arriba y de arriba para abajo la política pública, ¿no? Por eso le denominamos en Yucatán Estrategia Cero Residuos. Quizás desde fuera se pueda ayudar a los residentes locales a ver los cenotes como sus ancestros mayas, maravillas naturales a las que venerar. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.